Muy buenas con todos, amigos y amigas de Hero Wars. Les saluda The Weedy, también conocido como el cucaracho de Hero Wars en Facebook. El día de hoy les traigo un video especial y es acerca del choque de mundos, que es la guerra entre servidores. Pero esta vez ya les traigo el video de detalles técnicos. Justamente por ahí un compañero, un amigo que se llama Johan, me había dicho que no le había quedado en claro acerca del choque de. El choque de mundos se llama, ¿no? La guerra de servidores. Que no lo había quedado en claro en el vídeo de Opinión Greedy, es que eso lo había mencionado. Ese vídeo solamente era introductorio de lo que yo opinaba acerca del nuevo modo. Y de que el punto central de ese vídeo de Opinión Greedy era de que no tienen que esmerarse desde ya, especialmente a los free to play, a trabajar a un equipo secundario, sino que continúen su equipo principal. Ese era el punto central de ese vídeo. En este sí ya vamos a ver los detalles técnicos, amigos, no se desesperen, especialmente Johan, no te desesperes, aquí ya voy a darles algunos detalles técnicos del nuevo choque de mundos, que es la guerra de los servidores, ¿no? Por eso ya le había dicho, hay que vivirlo primero para poder compartirlo, ya lo he vivido, ya he hecho algunos ataques, me he dado cuenta de algunas cosas. En primer lugar, este nuevo modo, como su nombre lo dice, es nuevo, así que quiere decir que los desarrolladores aún no lo han perfeccionado. O sea, es algo nuevo. O sea, cuando tú haces algo nuevo, es normal que salga con ciertos defectos, fluctuaciones. Es por eso que en este momento existen algunos bugs en el choque de mundos. Algunos bugs fueron, por ejemplo, aquí en el Bastión de Fuego, que aquí el potenciador, en lugar de beneficiar, perjudica. Bueno. No es ni lo uno ni lo otro. Ustedes pueden ver como que los titanes empiezan con menos salud. Eso es verdad. Pero en realidad ese salud que está incompleta es en realidad el supuesto aumento de salud que debería estar. Como que los desarrolladores pusieron la salud adicional la pusieron, sino que se olvidaron de que salga en sí. O sea, dejaron en blanco, pero no la rellenaron la salud. Pero sí la pusieron. Entonces, ese es uno de los bugs que está actualmente. También lo mismo aplica en Forja, en cualquier donde esté la bonificación de salud. Ya, antes ya de irme muy detalladamente, voy a hablar de forma general acerca del choque de mundos. Pues como ya les mencioné, el choque de mundos es una modalidad donde juega todo el gremio. Todo el gremio puede participar, pero no es necesario que todo el gremio defienda. Porque en total ustedes tienen que poner 60 héroes. 60 héroes, 60 equipos de héroes. Y un total de titanes. Titanes me parece que son 40. Sí, ¿no? 40, ¿verdad? Claro. 60 equipos de héroes y 40 equipos de titanes. Me parece que son 40, déjenme ver. A ver, son 2, 4, 6. En puente. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. 27, 31, 36. Sí, son 40. 40 equipos de titanes y 60 equipos de héroes. ¿En dónde? ¿Cuál es la estrategia aquí, amigos, de cómo pueden llevar mejor la guerra de choque de mundos a ustedes, amigos estrategas? Pues, como ya lo había mencionado Johan, es un tema bastante polémico, es un tema que es delicado tratar, porque cada gremio se lleva una ideología diferente, cada gremio se maneja de forma diferente, y además cada gremio tiene poderes diferentes en sus miembros, ¿no? Porque hay gremios que tienen la mayor parte de sus miembros en poder por arriba de 500.000 en su equipo principal. Pero en cambio, en aquellos titanes que no, pues es mucho más complicado. A ver, déjenme ver algo. Entonces, es bastante complicado por esa situación, porque no me puedo comparar a los otros gremios, porque cada gremio, amigos, es personal, es diferente. No puedo darles algo detallado para que todos los gremios sigan, porque cada gremio, ya les digo, cada gremio tiene su forma de dirigir, así que no puedo decirles, háganlo de esta forma, no, no puedo decirles eso, pero les voy a compartir nuestra experiencia de cómo nos está yendo a nosotros, en nuestro gremio que se llama Amanecer Dorado, como pueden observar. Llevamos la delantera, llevamos ventaja,
por algunas situaciones que hemos analizado, especialmente los estrategas. En mi gremio, afortunadamente, todos, bueno, casi todos los miembros respetan las órdenes y siempre esperan hasta que los estrategas del gremio, que en mi caso son Jaxus y Richard, asignen los ataques, asignen. Yo también apoyo a ellos dos cuando les digo, por ejemplo, mira, esta marca creo que no está bien, creo que va mejor esta y todo esto, ellos también escuchan. Así que por ese motivo también soy un general, porque tengo también potestad, tengo voz para opinar acerca de la estrategia que se está llevando, ¿no? Ese es el rol de un general. El rol de un general no es dar asignaciones así de por así. El rol de un general es dar un apoyo, es una mano derecha de los estrategas de gremio, que por lo general es el líder y uno más. O solamente líder, por lo general. Los generales solamente estamos para auxiliar, como apoyo al líder, nada más. No estamos para que los generales directamente den órdenes. O al menos así nos manejamos nosotros. Nosotros tenemos algunos generales, pero ninguno de los generales asigna marcas por su cuenta. Siempre primero lo conversamos y siempre primero consultamos con los estrategas de la guerra, que en este caso son Jaxus y Richard. Les voy a compartir la estrategia que nosotros seguimos en nuestro gremio, la cual, esta estrategia, amigos, es muy, pero muy, muy, muy dependiente de cómo tienen ustedes el poder en sus gremios. No se olviden. Ya, ahora, ya un poquito antes de pasarme a la parte estratégica, vamos a analizar primero cuántas posiciones nosotros tenemos que capturar en este nuevo modo de juego, ¿no? A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, esperen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 posiciones en la parte delantera. En la parte central tendríamos 11, 12, 13, 14, 15. 15. En la parte central tendríamos 15 posiciones. Perdón, 5 más, 5 más, 5 posiciones. Estas 5. Y en la última parte ya son 5 más. Es decir, tendríamos un total de 20 posiciones para capturar en esta. Bueno, no posiciones, 20 edificios, porque posiciones son los cuadritos, ¿no? 20 edificios para capturar en choque de mundo, ¿ya? Ahora ustedes se preguntarán, antes de seguir con la estrategia, que es lo que más a ustedes les interesa en este caso, es de las bonificaciones. Amigos, por favor, tienen que poner total atención a las bonificaciones que hay en este nuevo modo de juego. Las bonificaciones que hay, pues, existen cuatro, bueno, cinco en la primera parte, cinco en la primera parte, dos en la segunda y cuatro en la última parte del mapa. Por así decirlo, vamos a dividirlo en partes. Parte 1, parte 2, que es el centro, y parte 3, que ya es cruzando el puente de los héroes, ¿no? Así que de esta forma nosotros tendremos que tener muy en cuenta qué bonificaciones existen. Miren, la primera bonificación que existe es el aumento de salud, que esto va a depender mucho de cuántos ustedes, amigos, líderes y generales, va a depender de cuántos tanques ustedes pongan aquí a defender. Y es una bonificación de 10% por tanque. Ojo, por tanque, no es por equipo, sino por tanque. Si ustedes ya ponen pues un equipo que tenga 5 tanques, pues esto va a subir. Pero ojo, ojo que ya no es conveniente, porque un equipo de héroes con 5 tanques no es muy bueno, que digamos, porque con una Iris es fácil vencerlo. Créame, con Iris, la Iris es capaz de bajarse los tanques demasiado veloz. Y pues es un problema, así que por ahí un amigo había dicho que un equipo de 5 tanques no es derrotable. Pues sí es derrotable. Se puede vencer gracias a Iris. Hay algunos que vencen a los tanques rápido. Iris, King Mao, Yu, por dar ejemplos. Ya, la otra bonificación es obtención de energía. Amigos, amigos, quiero que me escuchen bien. ¿Sí? Quiero que me escuchen bien. Amigos estrategas, generales, líderes, amigos estrategas. Yo les recomiendo, ojo, recomiendo que ustedes, por favor, no ataquen los edificios donde tienen esta bonificación de obtención de energía. Sí, amigos. ¿Por qué se preguntarán ustedes, amigos? Porque verán, cuando ustedes atacan un equipo y este equipo tiene
Bueno, ustedes pueden observar que ya han atacado, pero es porque al ser la primera batalla, pues algunos, como ya les mencioné, algunos de nuestros miembros no respetaron las órdenes y atacaron por su cuenta. Y no les fue tan bien como pueden observar. Así que de tal forma que nosotros tenemos que evitarnos estos edificios. ¿Por qué se preguntarán? Porque estos edificios, amigos, son demasiado peligrosos. Esta bonificación, mejor dicho, es demasiado peligrosa porque tengan en cuenta que el equipo rival que ustedes van a pelear tendrá una bonificación de energía, lo que quiere decir que se van a cargar más rápido. Es decir, que por un golpe, pues casi se carga la mitad cada uno. En este caso están 40, pero en el caso de nuestra defensa, pues están 50. Quiere decir que por un solo golpe ya se carga el 50%. Y amigos, miren, aquí está la prueba del por qué les menciono que hay que evitarnos estas fortificaciones. Hay que evitarnos porque un equipo que, como lo puede observar, parece inofensivo, pero en realidad es un equipo defensivo bastante complicado de vencer. Y ya les voy a enseñar incluso las repeticiones de batalla que van hasta ahora. Y entonces, esta bonificación, amigos estrategas, por favor, les recomiendo yo personalmente que no ataquen a estos edificios. No los ataquen porque estos edificios, créanme, que son demasiado complicados de vencer. Demasiado. Es que este buff de energía hace que pierdas una desventaja enorme. Demasiado elevada. Demasiado. De tal forma que, en especial contra equipos de alteración, equipos defensivos, que es uno de los que ustedes están observando en este momento en la pantalla, que es muy bueno, pero para que funcione bien tiene que estar así trabajado el tanque, la curadora y Jorgen, que es el corazón de ese equipo, ¿no? Ya, entonces, amigos estrategas, por favor evítense esas fortificaciones. Les recomiendo a Greedy. Porque este buff es demasiado complicado de. Bueno, no complicado, sino que. Bueno, sí, complicado, mejor dicho. Es complicado porque los héroes enemigos se cargan más rápido que los tuyos atacando. Así que te van a. En el caso de Jorgen, te bloqueará energía más rápido. En el caso de Sebastián, ni bien empieza la batalla, ya activa el escudo. En el caso de Lian, unos dos golpes ya da y ya enamora. Aurora, pues. En el caso de Aurora. Asignada, por ejemplo, póngase a analizar a Aurora con que ahí puede ganar energía adicional cada vez que esquiva. Y encima que también tenga más energía adicional como bono, pues esa Aurora creo que se fue de largo. Se estuvo haciendo explotar ese escudo muy rápido, demasiadas veces. De hecho, vamos a ver esa repetición para cerciorarme de lo que les estoy diciendo. A ver, ¿quién atacó aquí? Este atacó, ya me suponía que debería ser algún extranjero que no respetó las órdenes. Así que miren, aquí en ingenieriario, ¿cuál es el de Aurora? Es este, ¿no? Udaya, sí. Entonces, Aurora, ya que encima, bueno, en este caso no tiene a Caín de bonificación, pero aún así, pues. Miren, verán, aquí pueden mismo ustedes observar que ni bien empieza el combate, ya se cargan una gran cantidad. Me parece que solamente aplica para el primero. Pues sí, sí están ganando energía. Sí. Tiene bonificador de energía. De hecho, están ganando mucho más del que deberían. Sí. Se carga muy rápido, como pueden observar. Entonces, aquí mismo ustedes van a observar en las defensas que mi equipo defensivo les está haciendo un dolor de cabeza enorme. Mire, a ver, no, este es el puente. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi equipo? Ingenierario, este es el primero que me atacó. Miren, una defensa. Ingenierario. Dos defensas. Vamos a ver más acá abajo. Dos defensas. ¿Dónde está el resto? A ver, se me perdieron algunas porque yo tenía más defensas que estas. A ver, vamos a empezar desde arriba de nuevo. Déjenme encontrar. Puente. Puente. Ah, por cierto, amigos, se preguntaron ustedes si es conveniente utilizar a los titanes débiles para disque debilitar
y así tirar de un solo intento, pues no es bueno. Más que los que se desperdiciaron ataques de titanes aquí, como intentaron este gremio, miren, intentaron debilitarme con titanes bajos, uno, dos, y al momento de ya querer tumbarme con el titán, por así decirlo, objetivo, el fuerte, no pudo porque quedaron cargados. Así que no, no es buena idea. Es mejor utilizar a los amigos que tienen titanes bajos, utilizarlos para rematar, no para debilitar. Eso sí les recomiendo, que utilicen a los titanes bajos no para debilitar, sino para rematar si es que queda algo que limpiar. Eso es lo ideal, es lo mejor. Aquí está el primero. Este fue el que condenó al resto del gremio. Van a ver, este fue el primer ataque y ya van a observar cómo se desenvolvió. Miren, es un equipo a tope, literalmente a tope. Todos, los cinco. Entonces, miren que ya con dos ataques ya el Journey ya está casi cargado. Ya se cargó y ya bloqueó energía, miren. Ya bloqueó la energía. Ni siquiera el Sebas pudo protegerse de el bloqueo de energía de Georgie. Entonces, ahí se va a repetir. Ahí se crea un bucle. Ese es el equipo defensivo que yo utilizo, amigos. Que es muy bueno, como pueden observar. Nebulosa roba energía. Georgie bloquea. Sin rostro copia y vuelve a copiar a Marta o a Nebulosa. O en el peor de los casos, a Astaroth. Pero sin rostro ahí es clave porque él copia las habilidades de tal forma que haga prolongar los efectos de robo de energía, etc. Entonces, miren, ahora sin rostro copió a Marta, aceleraron muchísimo más y vuelven a lanzar. Miren, esto es un bucle. Esto, amigos, es un ejemplo de equipo defensivo. Es un equipo defensivo que si no saben cómo enfrentarlo, los va a hacer complicar los siguientes ataques como está sucediendo hasta ahora. Miren, literalmente era un equipo a tope, pero mi equipo defensivo, pues, se lució ahí. Ahora le copió sin rostro a Astaroth, cosa que ahí se fue desperdiciada la copia, pero bueno. Bueno, mira. Entonces al final quedaron así, se estampó. Literalmente le mató a todos. Y eso que miren cómo están los héroes. No están ni elevados, están bajitos. Ahí la clave es Georgie, Astaroth y Marta. Ese es el primer ataque. Literalmente no me hizo nada. Los cinco quedaron vivos e incluso cargados. Este es el segundo ataque. Sí, este es el segundo. Ahora me atacaron. Este no es, bueno, este es un poquito más bajo. Ahora me atacaron con Isaac. ¿Ven? Entonces se crea un bucle. Bloquea energía. Nebulosa roba. Y así. Se repite. Lo mismo. Lo mismo. Se estampa. No deja hacer nada. Porque no pueden lanzar habilidades. Es que hay muchos héroes que les afecta mucho que no puedan activar habilidades. A excepción de Keira. Aquí, darle a este equipo, pues con Keira es una muy buena opción. Pero tiene que ser un meta Keira, es decir, con Anbari. Porque si no, el sin rostro va a aturdir. Por ejemplo. Por darles ejemplos nomás. Dos. Dos, tercera defensa. Está. Este es un equipo meta de gemelos, equipo perfecto, por así decirlo, de gemelos. Pero ya quedaron cargados, así que miren que los gemelos son súper dependientes de energía, como ya les vengo diciendo de varios vídeos. Si es que los gemelos no pueden activar sus habilidades y encima se están protegiendo bien ellos. Aquí la clave también es Axel, porque Axel distribuye el daño del equipo. Entonces, de forma que no pueda morir Nebulosa ni Sin Rostro, que están bajitos, ¿no? Por eso es que sobreviven. Por Axel, porque él distribuye el daño de los gemelos. Entonces, miren, se creó otro bucle, no hacen nada, tampoco es que las haga nada a ellos, pero les hace perder por tiempo. Eso es un equipo defensivo que por lo general hace perder más por tiempo que por clase rota. ¿Sí? Y este es un equipo perfecto de gemelos, entre comillas, pero no pudo hacer nada tampoco. Porque ya estaban cargados. Y ya les digo, ahí viene la complejidad, amigos, de que es de estos equipos de alteración. Por ese motivo es que esa bonificación en los equipos de alteración es demasiado peligrosa. Demasiado peligrosa. Miren que lo mismo sucedió también con Bord. También tiene un equipo defensivo. Pero en lugar de Nebulosa tiene a Celeste. También es un equipo defensivo muy bueno. Que miren que aquí hizo dos defensas. Tres, mejor dicho. Claro, con la de acá arriba. Tres. Y ningún punto le sacaron, de hecho.
Creo que ya acá más abajo ya lo vencieron. Él hizo 3, yo voy 3. Déjenme ver acá más abajo. Aquí está otra. 4, 4, 5. 5 defensas exitosas, amigos. Y no me sacaron ningún punto igual. Aquí me sacó uno. Pero en el resto, nada. Aquí me atacó con Yasmin, Sebas. Es que supuestamente Sebas debería proteger, pero el problema es que si ya queda cargada Nebula, ya le roba energía de tal forma que no podrá activarse jamás. Al menos contra este equipo defensivo. Así que ahí está, también se estampó. Y este es el último de defensa que vamos hasta el momento. Que ya ocupó su equipo principal, de hecho. Creo que estaba frustrado e intentó con Iris. Pero tampoco. Lo mismo, se repitió el bucle. Lo mismo. Aunque aquí debo admitir que aquí sí le hicieron bastante daño. O sea, Iris hace bastante daño. Es por el daño real. No se puede proteger con Axel, ¿no? Pero sucedió lo mismo. Sucedió exactamente lo mismo. Este equipo defensivo literalmente derrotó a cuatro equipos a tope. Cuatro equipos. Cuatro o tres. Entonces, ¿sí ven? Si es que ustedes no tienen trabajado, o al menos tienen, tal vez tienen los héroes para armar ese equipo de defensivo, recomendado por Guide. Es un equipo defensivo muy bueno, y especialmente si es que lo ubican en estas fortificaciones del choque de mundos. En la guerra de gremios no es tan bueno que digamos, porque ya es un poquito más sencillo de vencer. Aquí la ventaja de esos equipos es esa bonificación de energía adicional por cada ataque. Y lo mismo sucede también con los titanes de el bastión de hielo, por así decirlo. Obtén bono de energía, amigos. No. Amigos, por favor, bono de energía. Si hay bono de energía, ustedes ni toquen ese edificio. Yo les recomiendo eso, que no lo toquen. No lo toquen porque créanme que ese bono de energía es demasiado peligroso. Ya vieron lo que sucedió con mi equipo defensivo. Y a lo mejor por ahí existe algún otro equipo defensivo que sea mu incluso mucho mejor que ese. Ya pueden observar que también no están a tope. Nebulosa no está bien trabajada. Sin rostro tampoco. Así que. Ya. La otra bonificación es reducción de daño. Es como su nombre lo dice. Reduce el daño de los titanes en este caso. Y acá de los héroes. Que están recibiendo. Las bonificaciones que no son tan buenas son estas dos. De aumento de resistencia mágica y de armadura. Porque estas dos pueden ser ignoradas por los artefactos. Es decir, si es que aquí un mago activa el artefacto de penetración mágica. ¿Cuáles son los magos que los tienen? Pues Orión, Lars, Juez. ¿Quién más tiene? Bueno, de los magos, de los que yo me acuerdo, ellos tienen penetración mágica como artefacto cuando se activan, ¿no? Entonces esto ya desaparece. Lo mismo aquí, si es que alguien activa el bono de penetración de armadura, pues esto ya se ve ignorado. ¿Quiénes tienen ese bono? Isaac, Kimau, Elmir, Morrigan, Fox, por darles ejemplos. Y este bono ya les dije, y este es el bono en cambio de curación, que como su nombre lo dice, recibe una curación adicional, es decir, se cura un poquito más. Pero esto se soluciona con Biscuit. Si ustedes utilizan a Biscuit ya no tendrán problemas en vencer a los médicos potenciados, ¿no? Y de hecho, este equipo se hizo famoso aquí en el canal. Ese es el equipo que venció el Isaac de Juanjo con Doria. Y ya, y la última es la Ciudadela, pues que ya vendría a ser la última, ¿no? Y es que lo que nosotros decimos así. Ya, eso son cuestiones de bonificación. Ya saben, no tienen que tocar para nada estos dos. Lastimosamente aquí hubo el irrespeto de uno de nuestros miembros, pero bueno, se entiende porque es la primera vez que se juega, es la primera batalla, así que esto puede suceder durante las primeras o segundas semanas del empezado a este modo. Además, recuerden que hay bugs, esos bugs, ojalá lo arreglen pronto. Pero bueno, tampoco hay que quejarnos de los bugs porque es normal, en todo juego siempre va a existir alguna falla, especialmente en Hero Wars, cuando nosotros no hemos visto que en Hero Wars falle algo. Jamás, es un gaje del oficio de Hero Wars que por ahí se les pase algo. Es normal, es costumbre. Así que no sé qué les sorprende, no sé por qué la mayoría se está quejando. Si apenas es la primera batalla, no se preocupen que van a venir más. Bueno,
Supongo que los gremios que están en los tops deben ser los que más se están quejando de eso, ¿no? Pero bueno, amigos, ustedes relájense. Si hay un bug, pues después lo van a arreglar. O sea, ¿cuál es el problema? No es que les va a perjudicar al 100% en todas las peleas, ¿no? Porque ya de ley que se van a dar cuenta y lo van a arreglar. Ya, cuestiones estrategias. Ahora sí, ¿cómo deberíamos nosotros irnos? Verán, si es que ustedes no tienen un gremio demasiado fuerte y que no tienen las posibilidades de atacar la ciudadela, que es lo que más puntos da en este modo, si no tienen un gremio demasiado fuerte, pues yo les recomiendo que solamente ataquen lo externo a las fortificaciones fuertes. ¿Cuáles son las fortificaciones fuertes? Pues las que tienen bonificaciones, ¿no? Por ejemplo, podrían atacar Academia de Magia, Cuartel, Faro, Puente, obviamente para pasar. El manantial, la forja, bueno, no la forja. Manantial, aquí podrían hacer el intento de abrir el bastión de fuego que en lo personal yo les recomiendo que pasen por aquí. Ya saben que acá, esto no existe para ustedes. Por favor, amigos, yo les recomiendo eso. Bueno, pero si ustedes se quieren arriesgar, pues háganlo. ¿Cuál es el motivo por el cual yo les digo que esto es peligroso acá en Titanes? Porque quiere decir que los titanes rivales ganan más energía que los tuyos. Si es que aquí la mayoría son titanes de agua, de hecho todos los equipos van a ser titanes de agua. Los Sigurd van a levantar el escudo mucho más rápido y también se cargan rápido. Es decir, que mientras tiene el escudo activo, al dar otro golpe, pues ya se vuelve a cargar de nuevo. Se carga mucho más rápido. Entonces, eso es súper peligroso. De hecho, eso sucedió también acá con los estimados rivales. Se estamparon algunas veces aquí con el bastión de hielo e incluso contra Jaxus. Miren, aquí les voy a enseñar una repetición de esa situación. A ver, déjenme ver defensas. Bastión de hielo, bastión de hielo, bastión de hielo, bastión de hielo, bastión de hielo. Aquí está la primera que es contra Jaxus. E incluso un tótem absoluto, amigos, no pudo con esa fortificación. Es por el motivo de Sigurd. Sigurd se salvó al final. Un tótem absoluto de fuego, ya les voy a enseñar, déjenme ver, bastión de hielo, creo que no es con Jaxus, bastión de hielo, creo que fue con Menes, no, no fue con Menes, fue con otro, fue con, a ver, bastión de hielo, fue con Félix, este, miren, 839K versus 668K. Tótem absoluto versus tótem de agua de dos estrellas. Y no pudo. ¿Por qué no pudo, amigos? Porque al final Sigurd se salvó porque levantó su escudo. Ya les voy a enseñar. Miren aquí. Miren la diferencia de energía que ganan los de agua versus el atacante, los de fuego, ¿no? Miren, ya Sigurd, miren lo que se cargó con un solo golpe. Ya con dos golpes, literalmente ya levanta el escudo. Miren, ya lo levantó. Y incluso el tótem se activó más rápido. Cuando en realidad debería activarse primero el de fuego, ¿no? Cargarse primero el de fuego, mejor dicho. Miren. Sigurd volvió a activar el escudo. Activó dos veces el escudo. Ojo. Ojo ahí. Y ahí va por la tercera vez. Tres veces el escudo. Activó tres veces el escudo, Sigurd. ¿Sí? Tres veces. Entonces, eso les digo el del por qué no deben atacar esas fortificaciones de obtención de energía, porque son demasiado peligrosas, amigos. Son demasiado peligrosas. Pero si ustedes se quieren arriesgar y darle con todo, sin miedo al éxito, como suelo decir, pues lo intentan. Tampoco es que les digo que no ataquen, porque no. Pero yo ya les estoy dando las razones por las cuales yo les recomiendo que no lo hagan. Ya, entonces, como les iba mencionando, amigos, si no tienen un gremio demasiado fuerte, pues traten de tomarlo donde no hay bonificaciones, es decir, academia, cuartel, faro, puente, manantial. Abran paso por bastión. Yo les recomiendo que vayan por aquí, o si es que ven por aquí que no hay mucho poder, pues por acá. Pero en lo personal, prefiero ustedes que se vayan por donde hay aumento de salud, porque ustedes me dirán, pero oye, güey, de aumento de salud son más resistentes, ¿por qué por ahí? Porque, amigos, los titanes no se preocupen que son de fuego. ¿Qué quiere decir que sean de fuego? Que ellos no tienen mucha salud ya de por sí. Es decir, alcanzarían la salud equivalente a un titán de tierra, por así decirlo. O menos incluso, podrían estar alcanzando. Pero yo les recomiendo que pasen por aquí. Yo les recomiendo, ojo, pero si ustedes quieren pasar por acá, pues lo hacen. Depende mucho de cómo tienen la dinámica del gremio. A lo mejor son un gremio donde tienen más titanes de tierra que, perdón, de fuego que de agua.
pues van con los de fuego a atacar aquí. Si tiene más de agua que de fuego, pues van con los de agua aquí. Entonces, esa es la referencia. Luego van a atacar altar de vida, el prisma de éter, el prisma etéreo. Y luego ya podrían evaluar por atacar el bastión, si es que tienen el suficiente poder para atacarlo. Y ahí ustedes analizarán si pasar el puente de los héroes. Si no está muy poderoso, pues lo pasan. Si está demasiado fuerte, pues no lo pasen. Y ataquen el resto que tengan hasta la segunda parte. A excepción de estos dos, recuerden que estos dos amigos para nada les recomiendo que lo ataquen. Esto es una excepción porque ya desobedecieron órdenes, pues es comprensible porque es la primera pelea, pero ya después ya le vamos a llamar la atención porque hay que seguir una estrategia. Y si deciden, pues si tienen la fortaleza para atacar la ciudadela, tienen que analizar primero, antes de decidir qué estrategia seguir, amigos estrategas, siempre analicen qué equipos hay en cada posición, especialmente en la ciudadela. Si es que la ciudadela es accesible y ustedes pueden capturarla con lo que tienen, con sus amigos del gremio, si ya conocen sus equipos, si ya saben qué tienen, si tienen, y ustedes evaluarán si tienen lo necesario para capturar la ciudadela. Pero si lo tienen, pues van primero por ella. Así que eso fue lo que hicimos. Nuestro gremio hicimos así. Fuimos primero por el puente, luego por el bastión de fuego, luego por el puente de los héroes, luego fuimos por el templo de la luna y ahí entramos a la ciudadela. O por el sol, no me acuerdo. Creo que por el sol, por el templo del sol y ahí atacamos la ciudadela. Y como nosotros supimos que sí era accesible para nosotros estos equipos, pues por eso nosotros nos fuimos con esa estrategia. Pero si ustedes quieren ir con la otra que les mencioné, pueden hacerlo. Depende mucho de su gremio. Es que ya les digo, me es difícil decirles una estrategia específica porque cada gremio es diferente. Todos los gremios son diferentes. Tienen diferentes poderes, diferentes equipos de titanes, diferentes equipos de héroes. Hay un gremio quizás donde la mayoría son equipo Kark, un gremio donde la mayoría son equipo gemelos, un gremio donde la mayoría son equipo Keira, equipo Dante, etc. Entonces, por eso es que les digo que me es difícil darles una estrategia específica. Pero bueno, de manera general ya les estoy dando las pautas. Ya les estoy dando las pautas y las fortificaciones donde ustedes pueden tener un poquito más de confianza en atacar son en las bonificaciones de resistencia y aumento de armadura. Obviamente si es que tienen los héroes para compensar este bono, para eliminarlo, entre comillas, este bono. ¿Cuáles son ellos? Pues cualquier héroe que, en este caso, en este edificio, cualquier héroe que proporcione penetración de armadura. Y en este caso de acá, cualquier héroe mago que proporcione penetración de magia. Bueno, no solo mago, también hay héroes guerreros que dan penetración mágica, como Aracne. Entonces, ahí ustedes evalúan. Evalúan. Entonces, eso amigos. El nuevo modo de... El choque de mundos, como ya les digo, va a ser bastante distinto al de gremios. Una porque aquí participa todo el gremio, obviamente. Y otra porque aquí ya no nosotros podemos llevar un registro. Porque cada semana nosotros vamos a pelear con servidores diferentes. Es una guerra entre servidores. No es entre gremios. No es como lo particular en los gremios. Podemos ver las repeticiones que hicimos la semana pasada contra ese gremio que es de nuestro mismo servidor. Aquí no. Aquí vamos a cambiar de gremios por cada batalla. La siguiente batalla inicia dentro de... A ver, estamos... A ver, sería dentro de 8 horas aproximadamente, si no. Ya inicia la siguiente batalla. Déjenme salir. Sí, dentro de 8 horas nos iríamos a la siguiente batalla. Contra otro gremio de otro servidor. Y por como pintan las cosas, pues parece, amigos, parece que nos vamos a llevar la victoria. El gremio rival tiene 32 ataques. Y nuestro gremio tenemos 50 todavía. Y llevamos la delantera. Tenemos la delantera, por lo que nosotros ya capturamos la ciudadela, mientras que ellos todavía no. Ellos se enfocaron primero en atacarlo de afuera y se toparon con la sorpresita de esta bonificación de mi equipo. De hecho, hasta ahora no la han podido vencer. Y de hecho, no sé si que se sigan arriesgando por hacerlo o van a desistir. No sé. No sé qué pueda pasar, pero en lo personal me prefiero que se vuelvan a arriesgar para ver si que así pierdan más intentos. Es que aquí literalmente con mi equipo perdieron cuatro equipos fuertes. Cuatro equipos fuertes. Y miren que este ni siquiera es mi equipo principal. No lo es. En el caso mío yo armé mis equipos de defensa distribuidos. Es decir, que sean engañosos. Mis equipos de defensa son estos tres y estos en titanes. Entonces miren, esos tres. Y quien me ha dado más resultado, pues es el último, ¿no?
Pero ya les digo, amigos, si ustedes son free to play, ustedes sigan con su equipo principal. Ustedes no hagan caso de tener que trabajar para este modo porque ustedes no están en condiciones de recursos. Son free to play, tienen que aprovechar lo mejor que puedan los recursos y una buena forma de hacerlo es en el equipo principal. En el equipo principal y dos que tres héroes alternos que se complementen a su equipo principal. Recuerden que no es lo mismo complementar héroes alternos al principal que trabajar desde cero un equipo secundario. Va a llevarles demasiado tiempo, se van a terminar frustrando, aburriendo, desesperando. Pero si tienen la paciencia y quieren aún así hacer caso y seguir trabajando en un segundo equipo principal, pues lo hacen. Esto ya depende de ustedes. No puedo tampoco, yo no obligo a nadie. Recuerden, yo no obligo a ustedes tampoco, amigos, que sigan sí o sí mis consejos, estas cosas. Estas son recomendaciones. Les estoy compartiendo mis experiencias y ustedes evaluarán de si esta experiencia les va a servir a ustedes o no. Ustedes son los tienen la última palabra. ¿Ya? Eso, amigos, y si tienen alguna duda del nuevo modo de lo que ya les acabo de mencionar, aquí mismo en la caja de comentarios me lo dejan. Voy a estar pendiente de este vídeo porque en esto es donde todos tenemos una gran cantidad de dudas. Es lo último. De hecho, esto es lo último que salió, así que es normal que existan un montón de preguntas acerca de esto, ¿sí? Así que cualquier pregunta que tengan acerca del nuevo modo, que si es que no les quedó claro con la que ya les mencioné, háganmela aquí en la caja de los comentarios. O a su vez en el WhatsApp, como ustedes deseen, como mejor se acomoden, como ustedes quieran. Y amigos, eso sería todo por el vídeo de hoy. Espero que les vaya muy bien en este nuevo modo que se llama Choque de Mundos. Algo por ahí puede que alguien se pregunte, especialmente a los generales y los líderes, que los equipos defensivos de héroes, ¿cuáles son los mejores en diferentes puestos de edificaciones? Pues, como ya les digo, pues donde hay bonificaciones de energía, tienen que tratar de seguir donde aquí mismo les dice. Pues, si aquí les dice que poniendo titanes de agua aumenta la bonificación, pues van a poner titanes de agua. Y en lo personal, que sean los cuatro de agua, para que así el incremento de energía sea mucho mayor y puedan lograr lo que se logró con el Sigurd de Félix. Ese Sigurd levantó tres veces el escudo en la batalla. Aquí, por ejemplo, se necesitan héroes de efectos de alteración. ¿Cuáles son estos? Jorgen, Lian, Lars. Aquí también podría ir Lars. Por supuesto que sí, también es alteración. También podría bonificarse aquí. Así que podríamos poner incluso los equipos gemelos acá, porque ellos también benefician a la bonificación, ¿no? Podríamos. ¿Ya? Listo. Ahora, si se preguntaran ustedes, amigos estrategas, ¿cuáles son los edificios más importantes de proteger? Pues, al igual que en la guerra de gremios, la ciudadela, amigos. La ciudadela es lo que más da más puntos acá. Da 400, de hecho. Da más de lo normal. Da más del doble que dan los demás edificios. Porque los que dan, lo máximo que alcanzan a dar es 140 puntos. 140 puntos de captura. Entonces, la ciudadela es más del doble. Debería ser 280 el doble, pero en realidad es 400. Es el triple, de hecho, casi. Entonces, eso a evaluar. Es el triple, mejor dicho. Claro, 140 por 3 sería 420. Bueno, casi el triple. Tienen que proteger bastante la ciudadela. El puente, los puentes, siempre recomiendo que protejan bien los puentes. Puente tanto de titanes como de héroes. Estos tienen que protegerlos con lo más que puedan para que así no tengan acceso a la siguiente parte del mapa y así se les complique más, ¿sí? Siempre hay que tratar de hacerles chocar, intentar que no puedan seguir avanzando, hacerles muro a su avance. Uno de esos muros es puente, son los puentes. También los bastiones son muros. Así que ahí ustedes se evaluarán. ¿Sí? Ya. Ahí sí, amigos. Espero que les haya quedado en claro. Ya les despejé un poquito más la duda de la nueva modalidad y de cómo deberían seguir la estrategia. Ya saben, las bonificaciones de energía son demasiado peligrosas. No las toquen. Si no tienen un poder suficiente, bueno, ni siquiera es por poder, porque ya vieron lo que sucedió con mi equipo defensivo. Pero no se arriesguen, no se arriesguen, ustedes continúen capturando lo demás, no se arriesguen en esos lugares, por favor. Y si es que tienen lo necesario para capturar la ciudadela, háganlo. Es lo que más puntos les da y es lo que más les va a garantizar
Obtención de puntos, mejor dicho. ¿Sí? Como pueden observar, gracias a que capturamos la ciudadela, que fuimos de primero a la ciudadela, llevamos la ventaja. E incluso tenemos todavía más ataques que nuestro gremio rival. Al final les compartiré una captura de si ganamos o perdemos esta batalla. Ya solo quedan unas horas, así que por WhatsApp y por Discord se las voy a compartir, no se preocupen. Eso, amigos, nada más, en nuevo modo. Sí, está bastante entretenido. Ahora les voy a dar mi opinión personal. Está bastante entretenido, está muy bueno. Lo malo es los bugs, ojalá los arreglen pronto, porque tienen bastante frustrado a los jugadores estos bugs, porque en realidad que sí se llevaron bastante de desventaja. Si no han visto el bug, pues aquí se los muestro, miren. El bug del Bastión de Fuego. Aquí, por ejemplo, aquí ni bien empieza el combate, los titanes de fuego ya tienen, miren, la mitad de la vida, de hecho. Literalmente. ¿Ven? Ese es el famosísimo bug de el bastión. Tiene la mitad de la vida. Y lo mismo sucede con la forja. A ver, voy a poner aquí un ataque de Juanjo. Lo mismo sucede en la forja. También, lo mismo. También empieza con la salud disminuida. Miren. Pero eso es un bug, así que esto lo van a arreglar. Por supuesto que lo tienen que arreglar. Así que por ahora nomás está perjudicando, pero ya después ya va a beneficiar. Porque imagínense aquí que ustedes alcancen un 100% y un tanque que pongan que tenga más 100% de salud, pues uff. Si no tienen una Iris o una King Mao, es difícil bajarlo, por darles ejemplos. Ya. Eso es todo, amigos. Ahora sí, que les vaya muy bien en el nuevo modo de juego, el choque de mundos, que les vaya muy bien. Espero que les haya quedado un poquito más claro, amigos estrategas, estrategas, Johan, no sé quién más me preguntó, Crow, bueno, Crow es de móvil. ¿Quién más me preguntó? Bueno, Johan creo que fue, Juan Macasa, sí, él fue también, Hanso, Edu, Super H, que también son líderes de gremio. Espero que les haya ayudado este vídeo y que ya tenga un poquito más despejado de cómo debería llevar la estrategia en ese nuevo modo. Y además de armar defensas, pues es un poco más complicado porque eso ya depende mucho de su gremio. No puedo decirles cómo arme una defensa específicamente porque yo no conozco a sus 30 miembros. Así que es complicado porque también incluso depende del servidor y todas esas cosas. Bueno, ya. Entonces, sobre todo los miembros del gremio, ¿no? No puedo decirles cómo armar una defensa perfecta si no conozco a sus 30 miembros. Tendría que conocer a sus 30 miembros para decirles hagan esta formación de esta forma y así. Ya les di las pautas importantes, que es tratar de rezagar, de frenar, hacer muro con los puentes, con el bastión de fuego, que es por donde más recomiendo que pasen, y por la ciudadela. Traten de que no capturen su ciudadela. Traten. Solamente eso les digo, traten. Porque es difícil. Es difícil. Yo les entiendo porque en este nuevo modo no es muy. En este nuevo modo no es muy equitativo. Porque aquí se enfrentan gremios fuertes contra gremios un poquito más débiles. Pero bueno, está un poquito parejo el poder. Depende mucho del poder general de los participantes del miembro. Perdón, del gremio. Del gremio. Y recuerden que esa modalidad solamente puede entrar si son Liga Plata u Oro. Nosotros empezamos con la Liga de los Varones, con la División 2. Y con 1200 puntos. Ah, algo que me estaba olvidando, el mercader. Aquí ustedes pueden ver el mercader y ustedes pueden comprar varias cosas. Que en lo personal, amigos, yo les recomiendo, ojo, les recomiendo que ustedes consigan a estas dos, especialmente a Iris, porque Iris les ayuda muchísimo en varias modalidades de juego. Y además, Iris sola puede hacer mucho daño. Ella puede estarles ayudando mucho en un equipo, muchísimo. De hecho, estando sola con Dorian, es una maravilla. Les garantizo que Iris con Dorian es peligrosa. Si no saben cómo atacarla, es muy peligrosa. Puede llegar a ser muy peligrosa. Así que, Iris, amigos, si son free to play, esta es la mejor oportunidad para conseguir esa Iris. Una vez que ya la consigan,
Si es que quieren seguir trabajando, lo hacen, pues si no, después ya pueden conseguir las cosas que van a salir después. Por ahí recomendaron que guarden las medallas, pero ahí ustedes evaluarán si quieren hacerlo o si quieren sacarse a Iris de una vez, lo hacen. Listo. Y Amira también, amigos, Amira también es muy buena, les está ayudando bastante. E incluso les hice un vídeo sobre eso. O sea, un short les lancé. Ya. Sin nada más, amigos, que decir, Wonder Woman fuera. Que les vaya muy bien. Muy éxitos en sus combates. Chaito.